أخوتي الصحراء يا لي ليلى، أخوتي الصحراء يا لي ليلى، وبدا ما تنباع ما تنباع، يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى، يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى، وبدا ما تنباع ما تنباع. Morocco and Western Sahara's independence movement have held 2 days of talks in New York with no breakthrough in the 32-year-old dispute. The meeting between the officials from Rabat and the Algeria-based Polisario Front was overseen by a UN mediator. Morocco annexed the territory of 260,000 people after Spain withdrew from its northwest African colony in 1975. Morocco proposed autonomy and sovereignty, while Polisario wanted a referendum with independence an option. Talks broke down, with sides agreeing to meet again. However, the gulf between the parties appeared as wide as ever, and Morocco urging Polisario to stop clinging to plans and proposals that proved inapplicable, while Polisario called on Morocco to stop its human rights abuses in the territory. Las Naciones Unidas resuelven los conflictos cuando son capaces de hacerlo. Por dos vías diferentes, el capítulo sexto y el capítulo séptimo de la Carta. El capítulo sexto de la Carta se titula Arreglo pacífico de controversias, lo que significa que no se puede seguir adelante en un conflicto si no se cuenta con el visto bueno de las dos partes. El capítulo séptimo permitiría a Naciones Unidas imponer una solución con independencia de que una o las dos partes no aceptaran esa resolución. Es que nosotros somos bombas temporizadas ahora. Estamos deseando explotar. Pero es que no nos dejan. ¿Por qué? Porque todavía están con la bandera blanca en la mano. Pero es que ya se cansa esta mano que se está levantando la bandera blanca. Hola, Idoya, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues nada, chico, aquí preparando el viaje al Sahara. Preparando el viaje al Sahara. ¿Y tú? Preparando el viaje al Sahara. Preparando el viaje al Sahara. Pues nada aquí. ¿Y tú? Pues nada aquí. Pues nada aquí. Currando un poquito con Joaquín. Papá Idoya, ¿qué tal? ¿Y tú? Papá Idoya, ¿qué tal? Pues. Preparando el viaje al Sahara. Pues. Preparando el viaje al Sahara. Oye, ¿esto del Sahara a qué? Pues me voy al Festival de Cine del Sahara. Oye, ¿os apetece venir? Hombre, ahora que lo pienso, igual vamos y montamos un taller de fotografía. Ah, pues estaría muy bien. Oye, ¿y si cojo la cámara de vídeo y lo grabamos todo? Tres. Siete. In April 2007, we embarked on the adventure of attending the fourth edition of the Sahara International Film Festival in Dakhla. Desde pequeño había querido ir al Sahara, lo cual fue un viaje ahí como una revelación, ¿no? Poder hacer este sueño realidad. This is the only film festival in the world that takes place in a refugee camp in the Algerian Hamada, in the most inhospitable area of the desert. The only film festival born to disappear. Sigo la lucha del pueblo saharaui desde que era muy pequeño. Pero cuando yo digo no lloran es porque tienen ya el dolor muy metido, muy profundo y pertenece ya a su casi también a su forma de ser. Y había que venir aquí a verlo en persona, ¿no? El festival es una ventana para que el resto del mundo sepa qué está pasando cada año en estos campos de refugiados, ¿no? Es la parte, la función más directa de quizás de intentar romper el cerco informativo, ¿no? Thank you.
Llegamos 3 horas en un jeep, en un todoterreno, cruzando un desierto absoluto, donde no hay ni una brizna de hierba. We landed in Algeria, in the middle of nowhere, with the aim of running a photography workshop, looking for answers, to discover through the eyes of the refugees their life in the desert, their problems, and what it really means to be a refugee. 150 kilómetros después, encontraron los choferes, misteriosamente, un sitio que es todos estos campamentos, donde viven casi 300.000 personas desperdigadas en este trozo de la región. Fisahara was born 4 years ago to stand side by side with the Sahrawi people and to be a voice in their name, to help them out because it is the right thing to do. It was also born to address the leisure and culture needs of a society that has been struggling for over 30 years, forgotten, dumped in the desert. Ser refugiado en el Sahara es ser refugiado en la arena, donde no hay nada, ni una brizna de hierba, ni una sombra. No hay nada. Y claro, la única forma de entenderlo esto de verdad es viniendo aquí, conviviendo con una familia saharaui, viendo que te ofrecen lo que tienen, y lo que tienen está muy, muy por debajo de lo que a nosotros nos sobra en el primer mundo. Creo que existe la forma de organizar las casas, las jaimas, la arquitectura de ellos. Existe hay un deseo fuerte de provisionalidad. Y eso hace que vivas más incómodo, ¿no? Que la vida aquí sea incómoda. Vamos a dar comienzo a la inauguración oficial del cuarto festival Fisahara 2007. Y es el único festival que ha nacido que tiene como principal meta desaparecer, es decir, dejar de existir aquí, en los campos de refugiados, y hacerlo en un día cercano, lo más cercano posible, al lado del mar, en un Sahara libre. To bring films to tens of thousands who have never in their lives seen films on the big screen. It was a difficult but truly worthy goal. Hola, ¿qué tal? Yo estoy organizando y están haciendo un poco el 35, yo estoy organizando el DVD. Me parece más sencillo, pero al final es un rollo. The festival was also born to set the path for the Sahrawi people to produce their own films. To achieve this, different workshops were organized on documentary filmmaking, sound, or digital photography as an essential part of the festival. Los talleres del Festival Internacional de Cine del Sahara son algo excepcional. Son una oportunidad única, ya que son actividades que normalmente no están disponibles para los refugiados, y son también una oportunidad muy importante para ellos, porque de alguna manera se les dota de voz y de alguna manera se les escucha. Historia de arena y piedras. El hecho de estar aquí un poco a la espera, ¿no?, de que algo suceda, pues les hace ser, vamos, maravillosamente abiertos, hospitalarios, generosos, y luego aparte yo creo que ellos están muy vivos, ¿no?
las miles de personas que están con una paciencia infinita, una paciencia que parece que solo este pueblo, esta gente del desierto, son capaces de soportar tantos años de privaciones, pero que al mismo tiempo no pierden la esperanza y no pierden la sonrisa. Fuimos invitados a impartir un curso de fotografía en el Festival del Cine del Sáhara y nos trasladamos en el primer avión junto con el equipo de producción y fue increíble porque de la nada, en medio del desierto, en cuestión de tiempo límite, día, día y medio, se levantó un festival. Vamos a hacer de 9 a 12 y de 5 a 8. Menos 4, 7. Bien, la hora. Sí, no hay problema. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que nos han metido el grupo equivocado, pero bueno, ya está todo. Un grupo equivocado y ahora. Y ahora tenemos un nuevo que nos va a traer el colegio, que son un poquito mayores. Y bueno, a ver qué tal. Hola, Malico. ¿Cómo vas? ¿Nombre? ¿Cómo? Cali. Cali. ¿Qué has estudiado? Sexto. ¿De aquí de Dagla? ¿Dagla? ¿Has sacado fotos antes? Sí, de montañas. ¿Montañas? Animales. ¿Animales? Es un niño apoyado contra un muro, donde hay un dibujo con muchos colores. Yo creo que esa foto resume bastante el espíritu de esa historia, ¿no? Aquello que dices, ¿qué hago yo aquí, ¿no? Cuando hay tantos colores fuera, ¿no? Lo que más me llamó la atención fue unas ganas increíbles de contacto humano, de aprender de mí, de conocer a gente nueva y de saber de dónde venía, de quién era yo, ¿no? Conocer realmente lo que es el desierto, ¿no? Las dunas de arena, ¿no? Que son fantásticas, el silencio que se respira, ¿no? Los amaneceres, el sol y un horizonte, ¿no? A lo lejos, era realmente maravilloso. O sea, es un hábitat que desde luego no se puede comparar a ningún otro, ¿no? De los que yo por lo menos conozco. Es cuando empiezas a pensar que esta gente valoren tanto su hábitat, ¿no? Son vienen allí desde la prehistoria, han estado viviendo allí, ¿no? Y es para ellos su tierra, es como si a nosotros nos quitaran esto, ¿no? Prehistoric times, the existence of water and vegetation in the Sahara led to the appearance of sedentary populations, as evidenced by the archaeological remains, utensils, megalithic monuments, and engravings. With the passing centuries, progressive desertification forced these populations to become nomadic tribes. One of them, the Sanaha, confronted the rest, aiming to gain and maintain control over the entire area of the Western Sahara and its commercial routes. In the 11th century, a confederation of tribes, the Veiled Sanaha, joined the Almoravid state, and in 1056, guided by Abdallah ibn Yasin, they left the Sahara in order to conquer modern-day Morocco. After some time, and due to internal conflicts among the tribes, there was division among the Almoravids. One group went south, while another traveled north, crossing the Mediterranean Sea to settle Al-Andalus, in the south of the Iberian Peninsula. They would eventually lose contact with the customs of their original country. Between the 13th and 15th centuries, the Beni Hassan, originally from Yemen, settled down on the Sanaha territory, and after a difficult integration, created the tribe of the Hassan with its own dialect, the Sahaniya.
posterioridad, puede decirse que la presencia europea en la zona pues remite a las exploraciones portuguesas del siglo XV, que llegaron hasta el Cabo Bojador. Si bien es cierto que España no apareció por la zona hasta el siglo XVIII, cuando firmó el Tratado de Marrakech con el Sultán de Marruecos en 1767, en el cual el Sultán de Marruecos dio permiso a España para enclavar una ciudad enfrente a las costas de Canarias, y además el propio sultán reconoció que no tenía dominio sobre los habitantes del Sahara Occidental. Salam aleikum. ¿Te vas? Hola. Hola, hola. Yo soy Luis. Y él es Mohamed, ¿vale? Vamos a aprender un poquito de fotografía. Lo más importante de todo, nosotros venimos de fuera. Queremos saber quiénes sois vosotros. ¿Qué es ser un refugiado? Un refugiado, pues, es la persona que se ha alejado de su casa, de su pueblo, de su territorio. Por ser refugiado nada más, pasas muchas cosas. Porque cuando nosotros llegamos aquí, que no hemos conocido a muchas ONG, se pasaba mucho trabajo más o menos. Faltaba comida, faltaba medicina, no había nada. No estamos en nuestra tierra. No podemos planificar más allá de un día. La tierra no es nuestra. Las fotografías que sacaron me resultaron muy reveladoras a la hora de entender un poco cuáles son sus carencias, cómo viven allí en un campo de refugiados. Y la verdad es que el retrato que ellos hicieron de su existencia es crudo, es duro, pero es también audaz y es muy dinámico, es muy, muy alegre. ¿Qué ejemplos podemos tener de fotos de gente? ¿Profesor enseñando? Hermanos. Hermanos, amigos, padres, familia, muy bien. Entonces estamos interesados en saber cómo vivís, dónde vivís, con quién vivís, qué hacéis, qué no hacéis, qué os falta. Una de las fotos de Molay nos cuenta o nos muestra un camión cisterna, que es el que utilizan cada dos días para traer el agua a los campos de refugiados, ¿no? Lo cual nos transmite esa dependencia total a la ayuda humanitaria y al agua que viene de fuera. De la cantidad de agua en un principio, cuando llegaron aquí, ellos contaban con una dotación de 7 litros por persona y día. Lo cual ha obligado a la población saharaui a adaptarse a estas adversas condiciones de la jamada. No tienen agua más que en unos pozos, cubos grandes. Ahora hemos aumentado a unos 15 litros por persona y día, que en una situación de emergencia es el estándar. Que nosotros en una ciudad media podemos tener del orden de 150, 200. A mí se me quedó en concreto grabada una imagen que es la primera vez que llegamos al campamento, donde paramos la furgoneta, abrimos las puertas y un montón de niños se acercaron. Creíamos que a pedirnos caramelos o lo típico, pero no, lo que nos estaban pidiendo era agua. Y al darles el agua y ver de la forma en que la bebían, es una imagen que yo la tengo en la retina y que no se me va a olvidar. Más importante en la vida es la agua y la familia. Para mí es sufrimiento. Para mí es una madre de 43 años que apenas tiene fuerzas para levantarse, que tiene 4 hijos, 5, uno de ellos está en España por enfermedad, que vivió el éxodo con 12 años, que parece que tiene 60 o 70 años, cuyos hijos, que no es todos los casos, pero en este sí, pues los pequeños tienen el vientre inflamado de
mala, malísima alimentación. Tú le preguntas a un niño de 4 años con el que estás jugando y le dices, bueno, pues ¿cuántas veces comes al día? Y te dice, una vez. No, como una vez. Y la niña de 2 años exactamente igual. Y comen lo que pillan. Están, por ejemplo, dando por cada persona por mes 3 kilos de harina, 1 kilo de arroz, 1 kilo de lentejas, 1 litro de aceite o 1/2 litro de aceite y 1/2 kilo de azúcar. ¿Es que tú puedes vivir con esto? Y ahora se va a recortar, porque no hay ayuda humanitaria. Nos estamos olvidando del pueblo saharaui. Es que están mezclando la cuestión humanitaria con la cuestión política. Entonces están cada día intentando resolver el tema del Sahara mediante la hambruna. Ha sido ver de primera mano, convivir de primera mano con esa falta de alimentación, con eso que vemos en la tele, que se ve de lejos, y resulta que nosotros hemos estado conviviendo con eso. Somos de los campos de refugiados más organizados del mundo, pero eso tampoco es noticia. Porque la noticia es que los negritos, que se les tira la comida por el aire y que se maten, eso sí es noticia de primera plana. Estamos en una sociedad que está en una fase transitoria de pueblo asistido a pueblo productivo, y para eso se necesitan muchas herramientas, mucha inversión y sobre todo mucha cooperación. Otro tema muy importante, ayudarles de una forma humanitaria. Nosotros tenemos muchas actividades para hacerles más fácil la vida en los campamentos de refugiados. Ayudamos con proyectos de cooperación al desarrollo, ayudando con caravanas Deja tu huella en el desierto, por la paz en el Sáhara. Llevamos muchas ayudas que conseguimos en campañas populares. La ayuda que queremos, no queremos ayuda alimentaria, ni queremos ayuda de ningún tipo. Queremos que nos saquéis de aquí. Queremos ser como ustedes. Un trabajo y estar en este lugar y no estar aquí como víctimas. Lo que más me impactaba cada vez que hacía una entrevista era pues que, por ejemplo, les preguntábamos, ¿no?, qué necesidades tenéis, cómo está el tema de hospitales, de enfermedades, de comida. Y bueno, te contaban un poquito por encima que bueno, pues que ya viene gente a hacer operaciones de oftalmología, que ya hay programas concertados con hospitales españoles que van allí a operar, que sí que la Cruz Roja cada vez tiene menos alimentos porque se está utilizando el tema de la comida, recortarles la comida para que no aguanten más y para que sea otra manera de presionarles. Pero sobre todo, les preguntaras lo que les preguntaras, todos te acababan diciendo una cosa, que es nosotros lo único que queremos es que nos devuelvan nuestra tierra. Con las fotos, pondremos las fotos en unas cartulinas y escribiremos lo que queramos, lo que sea que responda a la pregunta ¿por qué he sacado la foto? Through the use of photography, we were aiming to promote personal reflection and to develop creativity. Estos talleres, pues, de repente son una gran novedad, ¿no? Y prueba de ello son, pues, por ejemplo, que llegaban a la escuela hasta una hora antes de que yo llegase, ¿no? Para... ya estaban súper, súper pendientes de cuándo empezaba el curso y con unas ganas de empezar locas, ¿no?
cuando el Sahara es una oleada española, yo no he vivido en este tiempo, pero me parece que tampoco los saharauis serán más felices. Lo que implica ser una colonia, que a veces no tenemos muy claro lo que es eso, pues es que eran simplemente como una región más de España, con su lengua castellana, con todos los derechos como cualquiera que pueda vivir en Cuenca, en Barcelona o en Navarra. Cervantes es una cuestión totalmente, es una institución totalmente politizada, que no quiere reconocer esta parte del mundo que se habla muchísimo español, porque sería reconocer al pueblo saharaui. El hecho de que te enseñaran, por ejemplo, un carnet de los antiguos, azules, en donde puedes leer perfectamente Sáhara, y es un carnet español, donde pone Sáhara y que es como una provincia más. Es un país que ha sido víctima de un abandono de una colonia que lo tenía colonizado. Due to nationalistic revolts in the Spanish territory, France threatens an occupation and forces a Franco-Spanish military cooperation. Ante el recrudecimiento de la resistencia, Madrid y París refuerzan su colaboración militar, concertando varios acuerdos fronterizos en 1900, 1904 y 1912. In the 1950s and 60s, the great process of decolonization takes place all over the world, and as many as 70 countries in Africa and Asia obtain their independence. La represión y explotación colonialistas le asentaron fácilmente las bases en momentos en que una fiebre independentista azotaba todo el continente africano. Yo no voy a vencer. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. In 1958, the population of the Western Sahara united in opposition to the occupation of its territory and carried out an important armed revolt against the French and Spanish troops. 7 years later, in 1965, the UN proclaims the right of self-determination of the Sahrawi people and urges Spain to speed up its decolonization. This moment is exploited by the King of Morocco, Hassan II, who reveals his intention of invading the territories of the Western Sahara, as well as by Mauritania, that also demands part of the territory. Siempre mirando al suelo, viendo los restos eternos tu duelo, espejos por oro violado tu velo. In 1968, led by Mohamed Sidi Brahim Bashiri, the National Liberation Movement of the Sahara was born, uniting the great majority of the population. Their demonstrations and protests were harshly repressed. Spain, under international pressure, decided to announce a self-determination referendum. This decision led Morocco and other colonial powers to begin undermining the process. Responding to this situation, the Polisario Front, the self-determination movement of the Sahara, was born. The 7th of October of 1975, Juan Carlos de Borbón, on a visit to Ayun, proclaimed the will of Spain to protect the Sahrawi territory by celebrating a referendum under the UN mandate. Saqueadores, recojan sus cosas y fuera. No vuelvan, no llamen, no olviden su mierda. La deuda de sangre es suya y no nuestra. Vende patrias, vice monarcas comprados que apuestan tu vida en casinos juzgados. El juego está abierto con dados trucados. Mientras en la sombra se estaba tejiendo lo que será la traición más vergonzosa de la historia de España. Precisamente ese día, en que Juan Carlos juraba defender el honor de España, Solís Ruiz, ministro secretario del movimiento, se encontraba en Agadir negociando con el rey Hassan II la venta del Sahara Occidental. On the 16th of October, 1975,
The International Court of Justice informed the UN General Assembly that despite certain historical and cultural bonds, neither Morocco nor Mauritania held territorial sovereignty over the Western Sahara. The 14th of November, 1975, in Madrid, the tripartite agreement was signed. In exchange for economic and political compensations, Spain sold the Western Sahara to Morocco and Mauritania. Desde ahí empezamos nuestra lucha revolucionaria. Luchar contra el imperialismo, donde quiera que esté. Políticos. Ha sido una colonia española sin que se haya culminado el proceso de descolonización. Ese es el último caso de vergüenza colonial que existe. Detrás de un proceso de descolonización hay siempre intereses encontrados. The Spanish military quarters were neatly withdrawn and the exchange of troops made overnight left the Sahara in the hands of Morocco and Mauritania. El primer responsable de eso es el gobierno español, que más o menos nos ha colonizado y nos ha dejado en manos que no deben dejarnos. The very same day, the last Spanish soldier left the territory. The 27th of February, 1976, the Polisario proclaimed the creation of the Democratic Arab Republic of Sahara and stated its intention of defending its sovereignty. عن قيام دولة حرة مستقلة ذات سيادة وحكم وطني ديمقراطي. That very same day, Hassan II caused the beginning of the war by ordering the Green March of 350,000 settlers and 25,000 soldiers. Hassan II lo tenía absolutamente claro. Quería hacer desaparecer aquel pueblo. Intentó un genocidio en toda regla. La Marcha Verde se hizo una obra teatral bien confeccionada, unos con libros de Borar y... Pero había otra parte que exterminaba y mataba gente. Nosotros hemos salido de nuestro territorio, de nuestra casa, en finales del 75. A large part of the Sahrawi population had to flee into the desert. He dejado una parte de mi familia allá y otra parte pues han podido llegar hasta el territorio argelino caminando. Fleeing women, children, and elderly were bombed with napalm and white phosphorus. يعبروا عنها يعني هي قالت هذه الكلمات بدون فقط اللي ما يقدر حد يتخمل ذاك الوقت توجد الكلمة. شوفني دائما عني مهيبتي نبقي لقنا وكان وهي بذيك الصيفة دارت هي الكلمات ودرت أنا التلحين. وبدا ما تنباع ما تنباع صحرا ما تنباع. During a theory session, 18 young people, four of whom have learning disabilities, explored the technical aspects of the digital cameras. Algunos de los alumnos habían utilizado la cámara antes, la mayoría solo habían visto fotografías de vez en cuando, ¿no? Algún recuerdo familiar o alguna revista así ocasionalmente, ¿no? Por lo que se hizo primordial el explicar hasta lo más básico, ¿no? Por ejemplo, cambiar la cámara de horizontal a vertical, ¿no? Algo que parece tan sencillo, pero que para nosotros es algo normal, pero que para ellos es todo un mundo, ¿no?
Si quiero todo el grupo, de lejos. Si quiero solo él, de cerca, o puedo hacer así. Probablemente los campos de refugiados sean uno de los lugares más fotografiados y más rodados cuando viene gente de fuera, ¿no? Pero rara vez se preocupan en que intentar recoger la mirada desde dentro, ¿no? Es decir, cómo miran ellos, ¿no? Especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que normalmente ellos no tienen acceso a medios de comunicación tales como el cine, la televisión, los periódicos, la revista, los cómics, la pintura, la escultura. Son cosas que para nosotros resultan algo cotidiano, algo normal, y cuyos parámetros estéticos hemos asimilado desde pequeños, pero que para ellos de alguna manera no existen. Aquí solo hay esperanza personal, pero no hay nada que hacer. Y te sientes que estás en una prisión. No ves las rejas, pero lo sientes en tu interior. Que no puedes ir donde quieres. No puedes hacer nada porque no puedes trabajar. Un joven se levanta, mira las cuatro direcciones, va al mercado, vuelve, hace té, se levanta. No hay industrias, no hay fábricas. No tienes dónde trabajar. Diariamente sientes como huérfano, como huérfano sin territorio, sin nada garantizado. No nos gusta la incertidumbre, tampoco nos gusta el no poder planificar más allá de un día. Y llevamos así 30 años, pues en la incertidumbre. Y llega un momento en que ya tu cuerpo no lo aguanta, llega un momento en que explotas. Haciendo tres generaciones que nacen en la nada y ven a un horizonte que desgraciadamente cada vez se aleja más y se aleja más. Intentamos pues entre la locura que estamos viviendo todos los saharauis de buscar una salida a nuestras vidas como seres humanos. Pensar que hace 30 años que viven así. Y después, al conocer a la gente, pienso, y encima no pierden el ánimo. No puedes ir con tus amigos a dar un paseo a ninguna parte. No puedes disfrutar del cine. Lo que más me impactó es la paciencia que tienen. Me gustaría que hiciésemos un ejercicio, y es que nosotros nos pusiésemos en su lugar y ellos viniesen a donde estábamos nosotros, y ver si realmente seríamos capaces de mantener la paciencia, de mantenernos vivos, con ganas de seguir adelante en esas situaciones inhóspitas. La recompensa más grande es ver a toda esa gente sentada en el desierto, viendo esas películas en medio del desierto, con una sonrisa en la boca, ¿no? Con algo que hacer, con un sentimiento de felicidad, aunque sea solo momentánea. He venido a presentar Volver. Los famosos, los actores, tienen la obligación, el compromiso moral de transmitir lo que otros de a pie no podemos. Nosotros somos unos visitantes estupefactos, sí, conmovidos. Cuatro Nos días. Vamos a casa. Cada uno puede poner su granito de arena, ¿no? Pero claro, un granito de arena, más aquí en el desierto, es lo poco que llega a ser.
creo que la solución real y la capacidad de arreglarlo la tiene la gente que está en el gobierno. La presión que cada uno debe de ejercer desde su área, ¿no? Los medios de comunicación por vuestro lado, nosotros que estamos en un escenario, desde luego hacer una canción al Sahara Libre, que ya estamos haciéndola, pero terminarla, grabarla y difundirlo. Sobre todo me impresiona la lucha de las mujeres, que casualmente o no tan casualmente suelen ser las que mantienen vivo el espíritu de lucha y mantienen viva la sociedad que continúa luchando, ¿no? Pasa aquí, pasa en Palestina. ومفروض على جميع الرجال من عند 18 سنة فما فوق أنهم يقيسوا القتال. رقم هذا كامل النساء فرضوا عنهم يتعلموا عدو طبيبات وعدو معلمات وعضانية خلات عندنا نسبة الأمومية 95%. Una sociedad matriarcal y apostamos a por todas a invertir en las mujeres, porque cuando inviertes en la mujer estás invirtiendo en la familia saharaui, estás invirtiendo en la sociedad saharaui. El reto más importante de esta escuela es haber adquirido la confianza de las propias mujeres. Antes ellas preferían que un escarabajo con un darra les enseñe a que sea una mujer. Y ahora vienen cientos a buscar formación a otras mujeres, porque aquí en la escuela todas las que enseñan son mujeres. Estudié en Andalucía, en Cádiz, en un pueblo de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda. Estuve ahí estudiando hasta segundo de la ESO, que yo aprendí en España. Por ejemplo, como español, yo doy clases de español aquí en la escuela de mujeres. Por ejemplo, aprendo aquí a las chicas y la aprendo que no pierden nunca la esperanza y que ellas sean libres ellas mismas. Y cuando tenemos a las mujeres que están bien psíquicamente, que están bien económicamente, que están empoderadas, pues vamos a tener una buena sociedad. Donde la mujer, por ejemplo, divorciada, no se le mira como una culpable, sino que el divorcio aquí es la mejor expresión de la libertad. No somos bien vistos en el otro mundo, sobre todo en el mundo de Emiratos, en el mundo de reinados, y el mundo donde tienen la mitad de la población detrás de las puertas. Pues esas mujeres que son emancipadas, que son poderosas, que llevan el velo, que son árabes, pero sin embargo que participan no solo en la familia, sino también en la sociedad y en instituciones, molestamos mucho, porque estamos creando una política de, digamos, de rebeldía en esas sociedades, porque ¿qué les gusta? Cuando vienen aquí les gusta ser como nosotros. La fuerza o el desarrollo de un país se mide con el desarrollo de sus mujeres. En estos momentos una sublevación para dar la bienvenida a la Comisión Internacional de las Naciones Unidas. Muchísimos encarcelados, niños, mujeres, ancianos, absolutamente todos enfrentados al ejército marroquí. Venimos de Sevilla, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que fue el promotor de este proyecto colectivo al que pertenece la pieza de Aminetu Haidar. Con motivo del premio Juan María Vandrés, premio de solidaridad a los derechos humanos, gracias a ese premio Aminetu pudo salir después de 17 años que se le había negado el pasaporte y tuvo la ocasión durante 15 días en dar la vuelta a España y dar a conocer su causa. Quiero que les pidáis a vuestro gobierno que cambie de postura, que la televisión no los atonte como los está atontando, porque sois unos tontos, una sociedad de chismosos, 21 horas de emisión de programas basura.
¿Y qué temas tan importantes como este no salen a la luz? ¿Trabajabas? Fati. Ahmad. Sí. ¿Solo tres? Sí. Safi. Very good. Sukram. After learning theory, the students began the practical part in which they photographed the most relevant aspects of their lives. Y las fotos, bueno, pues te quedas impresionada de que enanos, ¿no? Y además a unos discapacitados, pues tengan esa perspectiva en el encuadre, en todo. Y los comentarios ya son deliciosos. La manera en que se organiza, ¿no? O sea, uno tiene una sensación que esto es muy bonito del Sahara, como que hay un caos muy ordenado. Parece que realmente nada está ordenado y de repente todo está donde tiene que estar. Tú vas a la Jaima y es un poco mágico, ¿no? De repente te suceden muchas cosas todo el tiempo inesperadas. Cada vez que llegábamos a la Jaima a comer o a estar con ellos o antes de dormir o a tomarnos un té y lo cariñosos y afectuosos que eran con nosotros, donde compartían absolutamente lo poco que tenían, porque es que no hay nada, o sea, no es mucho lo que tienen, pero lo que tienen te lo dan. Viven en la arena, como has dicho tú, en una balsa de arena. Comen todo con arena, todo sabe a arena. Son gente que tienen una actitud ante la vida increíble. Son muy felices, yo creo, a pesar de todo, ¿no? Deberíais ustedes, los europeos, esas cosas buenas del pueblo saharaui, pues aprovecharlas, porque somos un país tolerante, somos un país musulmán, somos un país árabe, pero muy abierto y muy receptivo. La gente es un encanto y os aseguro que no merece la pena lo que están pasando. Es que... The Polisario Front fought the occupation and organized the exodus of its people to the refugee camps in Tindouf, Algeria, in the middle of the Hamada, one of the most inhospitable and toughest places on earth. Tierra inhóspita donde aquí, pues posiblemente ni los pájaros podían haber habitado aquí. Due to internal problems, the government of Mauritania was forced to withdraw from the conflict while Morocco continued with its occupation. In 1980, Morocco, worn down by war, changed its strategy and raised a wall surrounded with mines and sophisticated military technology, the Wall of Shame. After 12 years of conflict, in 1988, the UN, with the acceptance of all parties, elaborated a peace plan that included the celebration of a self-determination referendum, the Baker Plan. El Frente Polisario llegó a aceptar el Plan Baker, que plantea la posibilidad de que un porcentaje importante del censo electoral en el referéndum sea marroquí, es decir, que participen los colonos, los residentes en el territorio
hasta diciembre del año 99. Marruecos, aunque ha aceptado, pero siempre le ha puesto obstáculos para que no ocurra, porque Marruecos no tiene ninguna duda de cuál va a ser la voluntad del pueblo saharaui, pues el pueblo saharaui quiere su independencia y quiere constituirse en un estado independiente. 3 years later, in 1991, due to the failure of the peace plan, the United Nations unfolded MINURSO, a mission for the referendum of self-determination of the Western Sahara. Ante el mundo entero y ante el Consejo de Seguridad, ante la Unión Africana, ante la ACNUR, ante todas las organizaciones mundiales, que habrá un referéndum en el Sahara Occidental, y no lo han hecho. Hassan II y su gobierno de entonces habían llegado a esa conclusión de que la única manera de salir de este conflicto es a través de una solución democrática. No solamente todos los saharauis votarían a favor de la independencia, sino que muchos marroquíes instalados, colonos marroquíes instalados en esos 30 años también, con lo cual ya se convierte el referéndum en algo peligroso. Casi llevamos del 91 hasta 2007 esperando. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo reina la verdad y no a la mentira? Desgraciadamente, el actual rey ha renunciado a ese compromiso y pretende ya ignorar toda una experiencia, todas unas conclusiones a las que había llegado su padre, y está intentando algo absurdo, y es volver a inventar la rueda. El problema es que todos los partidos, izquierda, derecha, PP, PSOE, nos han prometido muchísimo antes de llegar a la La posición del Partido Popular, históricamente, y yo creo que eso forma parte de unos consensos de la transición, ha sido denominada como de neutralidad activa. Es decir, nosotros creemos que España, como expotencia colonial, tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui. Yo recuerdo perfectamente el año 77, cuando Felipe González estuvo en los campamentos, en la primera campaña electoral. Está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Pero apenas entran a Moncloa y se encuentran con este monstruo que hay adentro, cambian las decisiones y hablan de todo. Recuerdo aquella frase lapidaria que dijo, mirando a la población saharaui, les dijo: me comprometo con vosotros y ante la historia que nos abandonaremos hasta la victoria final. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Nuestra posición, la de apoyo al pueblo saharaui y la de apoyo a una solución justa, definitiva, que respete el inalienable derecho que tiene el pueblo saharaui al ejercicio del derecho de autodeterminación, a decidir su futuro. Esa es la posición que ha mantenido desde siempre el Partido Socialista y es la posición que traslada al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que está actuando en consecuencia. La actitud de la derecha en el último periodo no ha sido muy diferente de la actitud de gobiernos anteriores, incluso del gobierno actual, ¿no? Todo el mundo entiende que un gobierno de España, y estamos hablando del gobierno del Partido Popular en el año 96, del 96 al 2004, tiene como una de sus prioridades de política exterior mantener unas buenas e intensas relaciones con uno de nuestros vecinos, que es Marruecos. Creo que cualquiera que conozca un poco el mundo del derecho sabe perfectamente que ante el derecho no existe la neutralidad. El derecho se tiene que aplicar, y el derecho internacional afirma el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Hemos pasado de una política de neutralidad pasiva que pretendía en muchos casos la tensión con determinados países como Marruecos para provocar un rédito electoral,
Hemos pasado a una política de diplomacia activa intentando buscar un acuerdo entre las partes que tienen que decir algo sobre un conflicto que no puede esperar más. Nosotros siempre hemos entendido que esas relaciones debían desarrollarse pues, en el marco del mejor clima diplomático, pero obviamente sin renunciar a posiciones históricas que son las que respalda, y así lo ha declarado en numerosas ocasiones el Congreso de los Diputados, el pueblo español. En este caso, esas relaciones fueron complicadas. Todo el mundo recuerda incidentes como el de Perejil, tensiones diplomáticas fuertes, retiradas de embajadores. Y el gobierno del Partido Popular, representando ese sentir mayoritario de la sociedad española, aguantó las presiones. Hay una retórica favorable a la independencia del Sáhara, favorable al pueblo saharaui, pero luego hay una práctica política que es mantener el status quo. Y esa ha sido la política del Partido Popular, y es la política también de otros gobiernos, y así estamos, ¿no?, en una situación de estancamiento y de no solución a la cuestión saharaui. Y nos viene el gobierno español pidiéndonos que aceptemos la autonomía. El referéndum y la autonomía no queremos. No queremos saber nada de eso. Solamente queremos nuestra libertad. Porque ¿para qué sirven? Solamente nos van a repartir. O nos coge los españoles o nos coge los marruecos. Esas son nuestras tierras. Porque si fuera autonomía, la autonomía se la da a los marruecos que la quieren. Nosotros no la queremos. Imagínense la autonomía de Marruecos en un país dictador. Sería para nosotros el camino a la guillotina. Una de las soluciones que intentan poner, y es el gobierno español quien la intenta, es dar la mitad del territorio. Pregunto yo al gobierno español, ¿es que estaríais dispuestos a ceder Cataluña y el País Vasco? Los miedos que tiene el propio gobierno español a que una dinámica de autodeterminación en el Sáhara pueda significar también una dinámica de autodeterminación en Ceuta y Melilla, o otras dinámicas también que están en discusión en estos momentos a nivel del Estado. Marruecos creo que hace más un juego de provocación para conseguir contraprestaciones que realmente un intento de dominar Ceuta y Melilla a corto plazo. Astronauta, tantani surkarian miotikoan Mikroklima hortan, matrixiria mundu matrixa Errealitate alde honetan, auteman lurra Oiatzun akustiko jaero alea bezala Pasua matearra dela, gozatzen bata Zenbat altua gozi hurra gozentitzen zara Opo, hei, goez! Tipu! Once the practical sessions had been completed, the participants selected their images and were invited to do some reflexive work by handwriting on cards about their motivations and reasons for taking the pictures. Bonita, ¿no? ¿No? ¿Y esta? Sí, está guapa. ¿Está guapa? Está guapa. Como todo en este festival era en tiempo récord y la exposición, para llegar a la exposición y llegar a las 12 del mediodía, tuvimos que pegarnos toda la noche sin dormir y trabajando un equipo de 10 personas. Pero eso sí, a las 12 del mediodía en punto, toda la exposición estaba colgada. ¿Todo bajo control? Es que sí. Se estaba aquí. Vale, y os vamos a dar la foto para que la coloquéis. Hemos hecho fotos a estas niñas porque... En estos campamentos que están pues eso, en mitad de la nada, la capacidad, ¿no?, de ver lo rico que hay dentro de su entorno, sacar recursos de piedras y arena, ¿no? Su visión es una visión diferente, veraz, intimista, que se contrapone totalmente con los estereotipos que nosotros pudiésemos tener a la hora de visitar el desierto, ¿no?
En realidad, no estoy seguro de quién ha perdido más, si ellos o yo, porque yo me he traído a casa su alegría y su pena, su visión, ¿no? Su idea de lo que es su vida, ¿no? Finally, the exhibition was opened, and it received very warm reviews and comments from family members, friends, and visitors to the festival. Y tiene un humor maravilloso. Una persona extremadamente fuerte y resistente al 100%. Sobre todo la dulzura y la ternura que tiene. En hacer sentir bien a los demás, yo creo que a ellos les sale natural, ¿no? Aparte de que sea una cosa cultural o de educación. Alguien arrebatado del mar y del derecho y llevado a una tierra infernal con un siroco y sobre todo con la desesperanza de saber que están a tan pocos kilómetros. Dakhla en concreto es la wilaya que está más cerca de los territorios ocupados y del muro de la vergüenza. Meanwhile, we developed the necessary contacts to give continuity to the project and to install and maintain the first permanent photography school in Dakhla. We managed to make our dreams come true, and today the school is a working reality. Y ahora que vengan los niños, ¿no? Claro, los niños. ¿Dónde están los niños? ¡Los niños! El cursillo ha acabado, ¿vale? Entonces ya no tenemos más tiempo y más materiales. Safi. 16 years later, the economic interests of Morocco, Spain, France, and the U.S. continue to jeopardize the celebration of the self-determination referendum. Teóricamente, para el gobierno marroquí, el status quo significa equilibrio, seguridad en el Magreb, y eso significa equilibrio y seguridad en Europa, ¿no? Es el portaestandarte de los Estados Unidos en Europa y una pieza clave en lo que ellos llaman frenar la expansión del integrismo islámico, el fundamentalismo islámico, lo que sea, en todo el Magreb, ¿no? Cualquier cosa que viniese a modificar ese status quo, como la independencia del Sáhara, pues podría producir inestabilidades con consecuencias sobre los flujos migratorios, con consecuencias en materia de seguridad y terrorismo. Yo creo que ahí es donde está la principal razón para el cambio de bando del gobierno español y del Partido Socialista. Porque estamos obligados a entendernos con países que forman parte de lo que es la política del norte de África, una zona que la Unión Europea y España debe procurar la estabilidad. Es por eso por lo que José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado a Marruecos, como ha viajado a Argelia, como ha viajado por toda esa zona. Es evidente que los actores que participan en este contencioso pues manejan intereses de toda índole y desde luego los económicos, estratégicos, recursos naturales que están encima de la mesa. No podemos engañar a la gente. Y todos los actores los tienen en cuenta. Las riquezas mineras como los fosfatos, el cobre, el hierro, el petróleo, el gas, que es una zona todavía virgen, no se ha explotado, y es por eso que muchas de las potencias y fundamentalmente los franceses no quieren dar o dejar al pueblo saharaui a que elija su propio destino. Francia siempre ha jugado un papel de parte en esta materia, siempre ha estado del lado de Marruecos y frente al derecho internacional. Y cada vez que una alternativa de este estilo se ha planteado en el ámbito del Consejo de Seguridad, Francia ha anunciado que va a vetar esa resolución. Francia tiene muchísimos intereses en Marruecos y apoyaba en su día a Hassan II, apoya ahora a Mohamed VI y apoyará a quien venga. Y encima últimamente se ha descubierto el petróleo, que es la condena más absoluta a la que puede someter a los pueblos pobres.
y ahora pues han comenzado una rapiña en la que franceses, españoles, marroquíes pretenden sacar la mayor tajada del asunto. Están sacando el 40% de todos los beneficios que saca del Sahara, van para España. En Marruecos ha hecho muchos convenios con muchas compañías a nivel mundial. Porque hay una riqueza en el subsuelo, en la costa del Sahara, enorme, que hay unas empresas que tienen unos intereses que presionan a todos los países interesados en ello, entre ellos nosotros. ¿Qué ha dicho Repsol al respecto? ¿Qué ha dicho CAMSA al respecto? ¿Qué beneficios van a obtener a cambio? ¿Qué beneficios económicos obtienen a cambio de la traición a la que ha sometido al pueblo? Sumado a la venta de armamento a Marruecos, 200 millones de euros en venta de armamento, sumado a la firma del acuerdo pesquero con Marruecos en aguas saharauis, la riqueza saharaui, están sirviendo para fortalecer el régimen marroquí. No entiendo la ruptura y la fractura tan grande que hay entre las bases socialistas que apoyan de manera estupenda y formidable al pueblo saharaui y la cúpula socialista que actúa de una manera completamente distinta. Amnesty International and other human rights organizations are constantly reporting inhumane, cruel and degrading abuses by the Moroccan authorities against the Sahrawi people in the occupied territories. En la capital, la policía impide que se repitan las protestas de estos últimos días. Nuestro compañero Miguel Ángel Irigoras ha podido comprobarlo. Poder reflejar en imágenes lo que está ocurriendo en el Aaiún es prácticamente imposible. La policía controla los accesos a los barrios de mayoría saharaui y aquellos lugares como el juzgado donde esta mañana se han producido tímidas protestas que han sido rápidamente calladas a porrazos. Las televisiones tenemos terminantemente prohibido grabar eso. El porcentaje de la población saharaui que vive en los territorios ocupados es pequeño comparado con el que está fuera y esto impide que se lleve a cabo esa resistencia. Yo creo que si el pueblo saharaui realmente estuviera en los territorios ocupados, la resistencia sería imparable. Coincidimos en el avión con Fatma Sarek, hermana del ministro de Exteriores, que junto con su hermana desapareció durante 16 años. Cuando desaparecieron, ella tenía 18 y su hermana 14. Pidió asilo político después de salir en patera de su tierra, que ha visto morir a su padre y a su madre en la cárcel, solo por ser la hermana del ministro de Exteriores saharaui. Cuando tuvimos ocasión de enseñarle las imágenes de los territorios ocupados, dijo que cómo, en qué estado estaba su tierra, ¿sabes? Veía feo, pobre, triste, o sea, le causó mucha tristeza, no hacía más que decir no. ¿Cómo está el Aaiún, ¿sabes? Hay un control de todos los movimientos de cualquier persona que venga de fuera, por supuesto, y de cualquier saharaui. A ver si pueden preguntar a los territorios ocupados si los marroquíes lo dejan. Fuimos perseguidos por la policía, terminamos en la comisaría y realmente el único delito que estábamos cometiendo era hablar con saharauis. El bar de abajo, el de la frutería, el indigente que te está esperando, que está en la puerta, cualquiera de ellos es un chivato, es un policía que va de civil y que está pendiente de controlar los movimientos de cualquier persona. Continúan en los territorios ocupados por el ejército marroquí, están viviendo una situación de represión, de persecución, de encarcelación, torturas, incluso asesinato, que parece no interesar al resto del planeta, ¿no? مسيرة سلمية مدينة الداخل تخليد للذكرى 30 إعلان جمهوري
متضامنة مع معتقلين سياسيين صحراويين. تعرضت هذه المسيرة السلمية خصصت لي القوات المغربية مجموعة تكون أكثر من 18 فرد. اللي قامت بتعذيب في شارع عمومي وتم التركيز في التعذيب على مناطق الركبتين والمفاصل حتى تم الإغماء علي. أخطر من ذلك عنهم قفلوا عنا أنا ورفاقي قفلوا عنا المستشفيات للعمومية وللخاصة. واستمرنا طارحين الفراش أكثر من 23 يوم. عند ذلك فكرت أني نذهب لموريتانيا للعلاج. Y las Naciones Unidas que cobran con vuestros impuestos, lo peor del caso. Sus sueldos son sacados de vuestros impuestos y sin embargo no hacen nada para proteger la vida de los seres humanos. Es lo único que pedimos. Pero no se aprovechen tanto de nosotros. Y lo que están haciendo es esto, pues como no hacemos ruido, como no tiramos bombas, como no hacemos nada malo, pues se siguen aprovechando. Hay un esfuerzo humano increíble por parte de todo el equipo de producción del festival. Hay que tener en cuenta que se levanta todo en un tiempo límite, todo se desarrolla durante una semana y se termina. Pero merece la pena porque el pueblo saharaui se vuelca en el festival. Es un momento de ocio, les llenamos lo que de normal no tienen nada que hacer. Ahí tienen una semana donde se relacionan, donde ven cosas diferentes, donde disfrutan. Mira, ayer la niña de nuestra casa, una de las niñas que tiene 13 años, estaba sentada con Rosa María en el concierto, un concierto muy bonito con músicos estupendos. Imagínate todas las letras de las canciones, es la libertad, el Sahara libre, volver a nuestra tierra. Y la niña, bueno, era unos lagrimones. Todas, Esther, Rosa y yo llorábamos. ¿Tú no lloraste? Pues entonces sí. Te veo muy frío. Y donde dije digo Diego y lo que... Pasa que como a los hombres no les gusta decir que lloran. No, yo es que bueno, lo que... porque no saben hacer dos cosas a la vez. Exacto. Él estaba conmovido, no podía llorar al tiempo. Siempre brindamos en la Nochevieja y cada año el mismo deseo de celebrar el Festival de Cine o volver a encontrarnos en el Sáhara. En el territorio ocupado, pero ojalá de verdad, o inshallah, o quien pueda ejercer, ¿no?, ese poder, si es que ahí arriba también se puede ejercer, desde luego que pasara, ¿no?, y que lo viéramos. Yo creo que sería un triunfo para la humanidad. Shukran jazilan al-sadiqat al-asdiqat sa'amu تنظيم مهرجان السينما طبعته الرابعة هون في
identitable. After 4 years, the festival has been a success thanks to the support of official institutions, artists, and professionals from the film industry. Fisahara has taken place in Dakhla. The remaining refugee camps are still to be visited. May this, the fourth edition, be the last. فإنه بالإمكان الوصول إلى احترام الشرعية الدولية واستعادة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير من خلال الطريق السلمي إلى ذلك. ولكن إذا استحال ذلك، إذا الحكومة المغربية فرضت علينا مرة أخرى في إطار عملية دفاع مشروعة عن النفس العودة إلى الكفاح المسلح الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو، مستعدين لذلك. La verdad es que ellos tienen esperanza y tienen paciencia. Espero que tengan razón, pero la verdad es que está crudo. Pues reivindico mi tierra y me pondré en pie de guerra. Esto es una condena que ahonda y empuja, maldita mi... Se les está intentando desgastar, que siga pasando el tiempo. Y es mejor morir por una causa que morir esperando. Y lo que desde luego me está impresionando últimamente es que después de 15 años de haber abandonado las armas, esta gente, y es muy comprensible, se está otra vez planteando volver a coger las armas y volver a la guerra y volver a sacrificar a su pueblo. Desgraciadamente, que nuestros cuarteles militares están abarrotados de jóvenes que están entrenándose militarmente. Con mi tierra y me pondré en pie de guerra, ya que esto es una condena que ahonda y empuja, maldita mi pena. Estamos viviendo en las casas de los refugiados, nos dan de comer, conocemos a los niños, la niña nos barre el cuarto, hablamos con ella, nos reímos, le hacemos cosquillas, ¿no? Y esa niña, si vuelve la guerra, pues bueno, pues podemos no volver a verla, ¿no? Cuando yo vuelva otra vez ahí, allí, ¿qué me encontraré? ¿Qué de estos niños estarán esperándome? ¿Y cuáles habrán ido a aumentar las listas que luego el Frente Polisario utiliza para decir, mira cuántos muertos tengo, y hacer presión internacional para que la ONU se mueva, para que España se mueva, para que alguien ponga fin a esto? Nosotros, los jóvenes saharauis, lo veo que hay una solución que nosotros lo tenemos, que es la guerra. Podemos liberar el Sahara con la guerra o morir mejor. Se tiene que solucionar. Es que yo no me cabe en la mente que toda una nación puede ser tragada, puede ser exterminada de la mapa. Unfortunately, when this film was finished, the negotiations in New York had failed again. Morocco is trying to impose an autonomy for the Western Sahara without a referendum. The Polisario, based on international law, demands a self-determination referendum. A peaceful solution for the conflict looks further away every day. Creo que nosotros podemos ayudar es en que tengan conocimientos suficientes como para poder hacer una revolución desde ellos mismos. Están condenados a estar aquí hasta que otras personas, que en mi opinión no son ellos mismos, decidan si les dejan o no les dejan volver. Y que vive más o menos en una espera total, general, infinita. Que les estamos ofertando en bandeja de plata una resistencia pacífica. Y estáis imponiendo guerras en Irak, en Palestina, en otros países, para buscar una paz, para buscar una democracia. Nosotros les estamos brindando una resistencia pacífica de la cual nadie se aprovecha. Hay que decir que sí se va a hacer un referéndum. Es decir, no podemos aquí entre nosotros decir que no, ¿sabes? En definitiva, necesitamos convicción, ¿no? Mucha alegría, que eso también me gusta, ¿no? Que no se dé siempre una imagen
de un refugiado como lo estoy de diarios. O sea, que a mí también me gusta de esto la alegría que hay, que eso me parece importante. En nuestra casa hay una niña que se llama Beneita, tiene 8 años y es una teatrera increíble. O sea, es gente que con un poco más de oportunidad podría hacer cosas increíbles. El pueblo español, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, yo creo que no hay causa donde haya un mayor consenso social, de verdad. O sea, me cuesta pensar en otra igual. Lo que sí que os pido es ayuda, porque es que se está perdiendo la ayuda, es que cada vez llega menos ayuda, con lo cual estas familias no tienen que comer.